Luces, cameros, acción. ¿Qué hacíais para desayunar? Está bien. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Eso? ¿Comíais foie gras todos los días? Foie gras. Se dice foie gras. Sí, casi todos. Mi madre abría una lata de foie gras la camerana. Solo nos gustaba la camerana. Recuerdo la mesa en los desayunos. Todos sentados esperando a que abriera la lata con el abridor. No con esas mierdas de abre fácil. Era una puta gozada, tío. De repente todo aquel olor rebosando por la cocina, ¿sabes? Y veías el foie gras con una capa de grasa amarillenta por encima, rebosante, como que quería salirse de la lata. Joder, parecía que estaba vivo. Luego cogíamos una cuchara, quitábamos la grasa y la chupábamos. Hostia puta, pero si eso es asqueroso. ¿Qué coño dices? Era la rehostia, tío. Y además cállate, me has preguntado tú. Es verdad, sigue. Yo era el mayor. Estaba en mi derecho de abusar. Todos los hermanos mayores sois iguales. ¡Qué capullo! Yo era el pequeño y siempre me comía hostias a dos carrillos. Así ha salido de delicado. Bueno, ¿quieres que siga o no? Sí, anda, sigue. Porque ahora viene lo mejor. Cuando untabais el foie gras en el pan. Foie gras. Se dice foie gras. Y no solo untábamos el pan, no. También untábamos las galletas María y mis hermanos lo mezclaban con nocilla. ¡Qué puto asco! La gente de pueblo estáis fatal. Pues sí, era un puto asco. A mí personalmente me gustaba más ponerle unas rodajas de chorizo pamplonica por encima. Joder, creo que voy a vomitar. Ha salido delicadito de cojones, ¿eh? Seguro que tú has comido cosas peores. A ver, dime, ¿qué desayunabas tú de pequeño? Pues nosotros comíamos paté la piera, o a veces apis, untado en pan Bimbo bien tostado. ¿Tú sabes la cantidad de mierda química que lleva eso? Pues sí, pero me gustaba cómo sabía la piera. Ahora como mucho mejor. Mi novia es vegetariana. ¿Lo dices en serio? ¿Porque ella es vegetariana, tú también? Pues sí, tío. Si al final me da lo mismo, por no discutir. Hostia puta. Vaya mierda, tío, vegetariano. Pues no se te ocurra decirle a los jefes que eres vegetariano porque no quiero ni un puto problema en este trabajo. Hablando de trabajo, ya hemos llegado. Debimos haber traído recortadas para esto. No me jodas. Son cuatro gistes de mierda. Seguro que no saben cogérsela ni con un palo. Por si acaso, no me fío un pelo de esos hijos de puta. Todo el día de buen rollo con sus mierdas de nada me afecta o vive la vida intensamente. Venga, tío, son solo cuatro fumados que han hecho foie gras con hierba para vacas. Además, tú ahora eres vegetariano. Tal vez debería pegarte un tirazo. Vete a tomar por culo. Yo no soy vegetariano. Mi novia es vegetariana.
Ya. Y de esa carne sí que sigues comiendo, ¿no? ¿Recuerdas cuando untábamos las galletas en la leche durante más de 15 minutos y las galletas no se rompían? Eso era un milagro. O cuando salíamos 40 niños a jugar al recreo solo con un balón y al final del partido habían ganado los dos equipos. Oye, mira, vale, ha sido raro, de acuerdo, pero estas cosas pasan. Las balas pueden ser defectuosas. Venga, pero si el tío era un bambú temblón, le ha fallado la puntería. Mira, si quieres seguir siendo ciego y anorgásmico tú mismo. Pero yo he visto lo que he visto. Agnóstico. Se dice agnóstico. ¿Y qué demonios quieres decir? Que se acabó para mí. Mi culo está oficialmente retirado. Hostia puta, me cago en la leche. Deja de jurar, Rick. Joder, Sam, ¿pero por qué te cabreas tanto? Esta tarde se lo digo a los jefes. Se acabó. ¿Y les vas a decir que has visto a Dios apartando las balas de tu jeta? También se lo diré. Y les diré que soy vegetariano. No, vegano. Soy oficialmente vegano, apostólico y romano. Se te van a reír en los putos morros. Me importa tres cojones lo que digan. Mario, ¿tú qué piensas de todo esto? Tío, yo creo que ser vegano es una buena opción. ¿Pero qué cojones vas a decir tú con esa cara de acelga pocha que tienes todo el puto día comiendo soja y falsificando productos de carne para vender más? Pero qué gilipollas y qué falsos sois todos los hipsters. ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Joder! ¿Pero qué coño has hecho? Y yo qué sé, ¿se me ha disparado la pistola? ¡Joder! ¡Me jodas! De eso ya me he dado cuenta, cabronazo, me ha dado a mí. ¡Ah! ¡Qué dolor!